Bien, chicos, el tema de esta semana es razones trigonométricas para los ángulos de 45 grados, o para el ángulo de 45 grados, porque es el mismo, ¿verdad? Miren, el triángulo de 45 y 45. La clase pasada, ¿qué triángulo habíamos visto? ¿Recuerdas? El El de 53 y 53. y 53. Muy y bien. 57. Ahora vamos a trabajar el de 45-45. A ver, características. Dime qué características puedes ver en esos triángulos. ¿Cómo son? Es un triángulo rectángulo. Rectángulo. Ya, es un triángulo rectángulo. ¿Qué más? Que tiene el ángulo de 45 y 45. Y en la regla que cuando es 45, los lados es de 45 es 1, 1. Y la hipotenusa es raíz de 2. Dice que tiene 45 y 45. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos ángulos. Iguales, como dos ángulos. Iguales. Entonces eso sería un triángulo. Isósceles. Isósceles. Si lo clasificamos por sus ángulos, sería rectángulo. Y si lo clasificamos por su lado, sería isósceles. Entonces, es un triángulo rectángulo isósceles. Okay. Tiene sus dos lados iguales, sus dos ángulos iguales, disculpa. Si tiene dos ángulos iguales, ¿cuánto será la medida de estado? 1, 1, 1, 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Van a ser iguales, ¿verdad? Van a ser iguales, bien. La hipotenusa es raíz de 2. Muy bien. Como son iguales, y tenemos que poner nosotros un valor, entonces le vamos a poner 1 y 1, pero siempre acompañado de una variable, ¿no? ¿Te acuerdas? La ¿te acuerdas? K. La K, K, y K, raíz de 2. La hipotenusa es K, raíz de 2. Raíz de 2. Encontramos que esto es K por la raíz de 2. O sea, la proporción que va a tener la medida de los lados en ese triángulo sería 1, 1 y la hipotenusa raíz de 2, ¿verdad? Entonces, con ayuda de eso, quiero que me ayudes a completar acá cuánto vale la medida de los lados en cada uno de esos triángulos. A ver, ¿cómo sería? En el primer triángulo, ¿el 7 qué es? Un lado los términos? De 45. Es un cateto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo son los catetos? Sí. ¿Cómo son los entonces catetos? El otro cateto sería igual a 7. Muy bien. ¿Ambos catetos valen? 45. Sí. Oh, uno. Ay, ambos valen 7. ¿Por qué? Y a ver, ¿cuánto valdría esa hipotenusa? 7 raíz ¿cuánto? De 2. 7 raíz de 2. Copio. Claro, si un cateto vale 7, el otro también vale 7, y la hipotenusa vale 7 por la raíz de 2. ¿Por qué? Porque estos segmentos son proporcionales a 1, 1 y 7 raíz de 2. A ver, ahora, a ver, Camila, ayúdame tú. En el segundo triángulo, ¿cómo sería? Camila. No, profesor. A ver, Camila, ¿qué dice? No, probé yo. ¿Cómo sería en el segundo triángulo? Yo, profe. Muy bien, Camila, muy bien. Muy bien. Muy bien, ya, a ver. Por ahí también está Luis Ángel, a ver. Ah, describe en el chat, profe. No, no, dilo nomás. Allá. 25, 25, 25. Cada lado. Los catetos, ¿verdad? Primero hay que identificar. Los catetos son. Como acá está el ángulo de 90 grados, el 25 raíz de 2, 25 raíz de 2, ¿qué sería? El 25 raíz de 2 es hipotenusa, ¿verdad? Hipotenusa. Sí, profe, la hipotenusa. Y los otros dos tienen que ser catetos. Catetos. Ahora, otra cosa. Si acá el ángulo es de 45, este otro también tiene que ser de 45. 45. Entonces, ¿cómo son los catetos? 25. ¿Cuáles, verdad? 25. Claro, 25. Tiene que ser 25 y 25. ¿Por qué? Porque los catetos son iguales y la hipotenusa es el mismo valor del cateto, que es 25, multiplicado por la raíz de 2. Entonces se puede deducir a simple vista que estos dos son 25, ¿verdad? Pero a ver, ahora quiero que intentes acá. ¿Cómo sería el problema 3? No, no digas la respuesta, primero lo escribes por el chat.
Primero lo escribes por el chat, a ver. Ya. Está bien, escriban en privado. Ya, muy bien. Por ahí Caro dice, está dando un punto de vista. Muy bien, Fabián. Ya. Ya. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Primero, ¿cuál es el valor de la hipotenusa que está en ese triángulo? 20. 20. Claro, 20. La hipotenusa te lo están dando, ¿no? Mira, así te dan la hipotenusa. 20. Te dan la hipotenusa. ¿Pero qué ocurre? La hipotenusa en el triángulo base nos dicen que tiene la forma de K por la raíz de 2. ¿Y acá qué ocurre? ¿Hay o no hay raíz de 2? No hay. No, no hay raíz de 2. No hay. No hay. No hay. Entonces, vamos a encontrar... Mira, vamos a encontrar la forma. Tú ya sabes que este lado vale K. Tú ya sabes que este lado también debe valer K. ¿Y la hipotenusa cuánto es? 20. 20. K por la... Sería K, sería 10. ¿Vas por la raíz de 2, sí o no? Espera. No te puedes. Tú ya sabes que los catetos valen K y que la hipotenusa vale K por la raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, yo voy a hacer la igualdad de estos dos porque son iguales. K raíz de 2 es igual a 20, ¿sí o no? ¿Sí? Habla. Sí, K profesor. Raíz de 2, ¿a qué es igual? A 20. Ah, es igual 20. A 20. ¿El raíz de 2 qué hace? Se va a exponente. 20 al cuadrado. ¿A exponente se va por eso? Está multiplicando, ¿qué hace? ¿Cómo pasa al otro lado? 20 al cuadrado. Dividiendo. Por raíz de 2. Por raíz de 2. El raíz de 2 pasa a. Ah, no viene. No, y pregunta. ¿Esto podía quedar de ese modo? No, profesor. ¿Te acuerdas de la semana pasada? No, profesor. ¿Qué se hacía? ¿Qué se hace? Se racionaliza. ¿Cómo? Multiplicando por raíz de 2 y abajo también por la raíz de 2. A ver, ¿cuánto sería lo que tengo ahí arriba? A ver, K es igual 20... por la raíz de 2, ¿no? ¿Sobre sí. quién? Sobre ¿cuánto dos. Es raíz de 2? ¿Raíz de 2? 2, profe, 4. 2. 2. Muy bien, además de eso, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces también, ¿ah? ¿Eh? Cuando tú tienes la raíz de un número por la raíz del mismo número, sí, te sale solo el número, ¿verdad? Entonces, sí. raíz de 2 por raíz de 2 es. Raíz de 2. 2, ¿verdad? 2. Y 20 entre 2. ¿Cuánto vale el K? Ahí sería 10. Raíz de 2. 10. Raíz de 2. ¿Sí? 10 raíz de 2. ¿Qué hacemos cada ahora? Cateto. Cada cateto vale 10. Ah, vale 10. Así que serían los catetos vale 10. K vale 10. Cada cateto vale 10. Todos los catetos valen 10. K vale 10. Así no, que es posible 45. Cada cateto vale 10 por la 10. Raíz de 2. De 2. Cada cateto vale 10 por la raíz de 2. Pero, profesor, si el raíz de 2 tiene que aparecer en la hipotenusa, no necesariamente. Eso simplemente es la proporción de los lados. Acá puede ser raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6, puede ser cualquier valor. Pero la hipotenusa va a ser el valor que tome este K multiplicado por la raíz de 2. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos a ver. Nos alcanza un ejemplito más ahí, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver si nos alcanza un ejemplito más. Para que lo hagas a simple vista. Acá voy a ponerle 4. ¿Ya? A ver, supongamos que tenemos un triángulo de 45, 45. Profesor, ¿lo decimos por el chat, la resolución?
Sí. Por privado, ya saben, para que no repitan respuestas. Ahora mira, vamos a suponer lo siguiente, ¿ya? Que un cateto valga raíz de 7. A ver, ¿cuál sería el valor de la hipotenusa? ¿O cuáles serían los otros valores que toma la medida de los lados? Chicos, si alguien tiene el celular a la mano, por favor, pongan en el grupo que pueden entrar los chicos que han ingresado tarde, que tienen que esperar, que no se retiren. A ver, respuestas, ¿qué dicen? Muy bien, Gonzalo. ¿Lo demás qué dicen? Profe, yo ya le envié mi mensaje. Ya, por chat, a ver. Ya, muy bien, Caro. Ya, y muy bien, Franco. ¿Lo demás, chicos? Xiomara, Belén. Miguel, Luis Ángel. No, Carrasco, revisa bien. Ya. Sí, Fabián, esa es. La hipotenusa, Márquez. Bien, creo que la mayoría ya. Miren, ¿ah? Como saben, si un cateto es raíz de 7, y dijimos que este ángulo era de 45, ¿no? Voy a ponerlo pequeño ya para que lo tengas presente. Ya, ese ángulo es de 45, 45. Si un cateto vale raíz de 7, el otro cateto también vale raíz de 7, ¿verdad? Entonces, ¿la hipotenusa quién es? El mismo valor del cateto, pero multiplicado por la raíz de 2. Entonces, acá es raíz de 7. Por raíz de 2. ¿Pero cuánto es raíz de 7 por raíz de 2? Se pone una sola raíz y se multiplica, ¿no? 7 por 2. 14. Es una raíz, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la hipotenusa? Raíz de 14. ¿Está bien? Bien. Esta parte, chicos, esta parte nos vamos a trabajar mejor en el curso de geometría. En geometría vamos a trabajar más con las medidas de los lados. En esta ocasión, ¿qué nos interesa? ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? ¿Nuestras? Razones trigonométricas. Como recordando, a ver, ¿cómo calculábamos el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿El coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿La tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y las otras tres cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban las otras tres? Cotangente, secante. Cotangente, secante y cosecante. Sí, pero se llamaban razones. Cateto sobre cateto opuesto. Racial. Las inversas, ¿de acuerdo? Inversas.
La cotangente, la inversa de la tangente, ¿no? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar eso? Para encontrar los valores numéricos que toma cada una de las razones trigonométricas para el ángulo de 45. El primero, a ver, ¿cómo sería? ¿Quién es el cateto opuesto? K, uno. Profe, si la K sería 1, sería 1 sobre raíz de 2. Ya, 1 sobre raíz de 2, ¿no? Y la hipotenusa raíz de 2. Pregunta, ¿por qué no me dicen la K? ¿Por qué no me dicen K? ¿Por qué no me dicen K? Porque el K es como una variable que no sabemos, así que lo ponemos como 1 también. El K es una constante. Si ponemos el K, a la final es igual, se va a eliminar, ¿verdad? Así que se elimina, ¿no? Bien. Pero ahora mira, el seno me sale a mí 1 sobre la raíz de 2. Pero tú recordarás que una raíz no puede ir abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, ¿no? Lo invertimos. La raíz de 2 y lo racionalizamos. ¿Por cuánto? Por raíz de 2 y sobre raíz de 2. ¿Cuánto sería arriba? 1 por la raíz de 2. ¿Raíz de 2? Raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2? 2. 2, 2. Raíz de 4. Entonces, 1 sobre la raíz de 2 es lo mismo que poner raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo son esos valores? Esos valores son equivalentes. ¿Está bien? Ojo, no es que siempre vamos a usar este, ¿eh? También podemos usar este. De hecho, yo te recomiendo que te acuerdes más de este, del primero. 1 sobre la raíz de 2. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo sería el coseno? A ver, el coseno, ¿cómo sería? 1 sobre raíz de 2. 1 sobre... Lo mismo, ¿no? Cateto adyacente, 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Pero nosotros ya sabemos que 1 sobre raíz de 2. ¿A quién es equivalente? A raíz de 2 sobre 2. A raíz de 2 sobre... Sobre 2. Muy bien. A ver, ahora va a participar alguien. Vamos a ver. A ver. Gadiel, ¿cómo sería la tangente de 45? A ver, Gadiel. Uno. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿Por qué uno, Gadiel? ¿Por qué uno? Claro, muy bien, porque el cateto opuesto sobre el cateto adyacente sería opuesto 1 y adyacente 1. Y 1 entre 1 es 1. 1, ¿verdad? Más atento, Gadiel. Cotangente. A ver, Marichi, ¿cómo sería? Carrasco, a ver, ¿cómo sería? Lo mismo, profesor. 1 sobre 1. Claro, porque ambos catetos valen 1. Entonces, el adyacente es 1
entre 1, y esto es equivalente a 1. Muy bien, Carrasco. Carrasco, tú mismo, a ver, ¿cómo calcularías el secante? Raíz de 2 sobre 1. Muy bien, porque la hipotenusa esta vez es raíz de 2, y entre 1 ya sabemos que siempre va a quedar igual, ¿no? Entonces simplemente le puedo poner raíz de 2. Y Belén, a ver, ayúdame con el último. ¿Belén? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Esperen, esperen, todos van a participar. Yo, profe. Ya, Belén, ¿cómo sería entonces la cosecante? A ver, Angelín, ayúdanos, por favor. Para la cosecante, ¿cómo sería, Angelín? Yo, profe. Yo, profesor. Yo, profe, yo. Raíz de 2. Raíz de 2, ¿verdad? Ya lo igual. ¿Por qué? Porque es hipotenusa sobre el opuesto. Y ya sabemos que la hipotenusa vale raíz de 2 y el cateto opuesto va a ser 1, ¿no? Para cualquiera de los dos ángulos de 45. Entonces, podemos ayudarnos con esa tabla, o podemos simplemente recordar el triángulo, que es más fácil. Recordamos el triángulo, ¿ya? Y con ese triángulo calculamos los problemas que nos vaya pidiendo con respecto a las razones trigonométricas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Recuerden que tienen que activar sus audios solo cuando van a participar y después lo desactivan. En el problema 1, yo voy a hacer el primer problema y después vamos participando, ¿ya? Mira, me pide calcular la expresión A, que es igual a la raíz de 2, ¿por quién? La secante de 45, como te dije, yo me puedo ayudar del cuadro. Raíz de 2. ¿No? Raíz de 2. Claro, raíz de 2. Sería raíz de 2. Entonces yo pongo acá esto por la raíz de 2. ¿Más quién? Más uno. Más uno, más uno, más uno, más uno. La tangente más fácil. Tres. 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 Raíz de dos. Por raíz de dos, ya sabemos que es dos. Y más uno. Tres. Cuatro. Cuatro. No, tres. Tres, tres, pues. Ay. Los. Ya está. A ver, uno por uno. Uno por uno. Ya. A ver, vamos a empezar. A ver, ¿quién entró por acá? Yo. Yo, profe, yo. A ver, María Fernanda. Yo, profe. Ya, chicos, desactiven los audios. María Fernanda, para el problema 2, a ver. Los demás pueden dar su respuesta por el chat privado, ya saben. María Fernanda, su audio. Ya. No está participando el día de hoy. A ver, Fabián, activa tu audio, por favor. Sí, profesor. ¿Cómo sería? No lo escucho, profesor, ¿qué? Para el problema 2, ¿cuál es el primer paso? Ah, ya, raíz de 2 al cuadrado. Bien,
función M es cosecante de 45, que ya sabemos que es la raíz de 2, ¿no? Al cuadrado. ¿Más qué? 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Cuánto es la raíz de 2 al cuadrado? 2. ¿Y 1 al cuadrado? 1. O sea que la expresión M, ¿cuánto vale? 2 más 3. 2. No, bien. Vale 3, ¿verdad? Ahí está. También vale 3. A ver, Steven, el siguiente problema tú. Sí, profesor. A ver, Steven, ¿cómo sería? ¿Cuándo es el seno de 45? 1 raíz de 2. ¿1 raíz de 2? No, 1 sobre la raíz de 2. Ah, 1 sobre raíz de 2. ¿Y cuánto es el coseno? Lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Tú mismo lo has dicho, lo mismo, ¿verdad? Y como sí, esos dos valores son iguales, ¿qué se hace? Se sí, van. Se van a la avenida. ¿No? Y si eran diferentes, aplicábamos... Orejita, flores. Entonces, el E, la expresión E, ¿cuánto saldrá? Si es que se simplificaron, ¿cuánto me queda? Uno. Uno, ¿verdad? Uno. Chicos, lo más importante por ahora, ¿qué ha sido lo más importante hasta ahora? ¿Qué es lo que debemos dominar para saber estas razones? Acuerde, lo que siempre tienes que dominar es el triángulo. Recuerda, acá raíz de 2 hipotenusa, ¿ya? Esa es la proporción. ¿Para qué? Para yo poder saber mis razones. Base, yo ya debo saber cómo calcular cada una de las razones, ¿sí? Y a partir de ello, utilizar mi triángulo para llenar mi cuadro o para resolver mi problema. ¿Está bien? No vas a graficar tu cuadro cada vez que necesites resolver estos problemas. Entonces, ¿qué es más práctico? Saberte las razones y saberte los triángulos. En este caso, el de 45. Ya, chicos. A ver, una pausa. Quiero una pregunta. A ver, en el problema 4, ¿qué notamos en el problema 4 a diferencia de los tres primeros problemas? De que hay una variable. Esto? Allá. Ya, que hay una variable que es una variable, ¿cuándo aparece? Cuando tenemos una ecuación. Esto de acá es una ecuación, en cambio acá era una expresión. ¿Está bien? ¿Cómo sería esto entonces? A ver, ¿cómo operamos? Cuando tú tienes la igualdad de dos fracciones, ¿cómo lo operabas? La carita feliz. ¿En aspa? No, no es feliz. Acá simplemente es en aspa, ¿no? ¿Pasa? En aspa. X al cuadrado. Claro, ¿verdad? ¿Cómo sería? X por X. X al cuadrado. Cuadrado. Este es igual, igual a la cosecante de 45. La cosecante 45, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a recordar, ¿cómo calculábamos la cosecante? Raíz de 2 por raíz de 2, profe. Sí. Claro. Lo demás, a ver, ¿cómo recordábamos la cosecante? ¿Cómo se calculaba? Hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa en el triángulo de 45? Raíz de 2. Sería raíz de 2. Raíz de 2. ¿Por quién? Raíz de 2. Raíz de 2. Raíz de 2. Dale 2. 2. 2. 2. 2. X es igual a raíz de 2. Cuidado, mira, ya. Raíz de 2. 2, ¿verdad? 2. Y este exponente X, que está acá... X es igual a raíz de 2. Raíz de 2. Claro. Raíz de 2. Esta potencia pasa como raíz. Raíz. Raíz de 2. Ahí está. A ver, de la misma manera, el problema 5. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero ahí?
No, es 1 sobre 1. Ayer la tangente 45. Con 3 x menos 1, se multiplica. Claro. ¿Cómo sería? 1 sobre 1 es igual a x más 1. Tangente de 45, claro. 1 entre 1. 1 sobre 1. ¿Igual a quién? Ah, es igual a x más 1. 1 sobre 3x. Sobre 3x. Se está dividiendo, ¿no? ¿Cómo va al otro lado? Sí. El aspa. El aspa. 3x. Estoy dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa a multiplicar. 3x. 3x. A multiplicar. Todo eso que está en el denominador pasa a multiplicar a 1. ¿Y cuánto quedaría? 3x menos 1. ¿No? 3x menos 1 es igual a x más 1. ¿Y a qué va a ser igual? A x más 1. Ahora, ¿cómo es esto? Separo las variables y los números. X es igual a 2. Separo las variables y los números. X es igual a 2. 2 es positivo, ¿pasa? 3x menos x es igual a 1 más 1. Claro, acá es 1. ¿Y este menos 1 pasa? Igual a x, digo, 2x es igual a 2, x es igual a 1. X es igual a 1. X es igual a 1. Y nuestro valor de x sería 1. Muy bien. Muy bien. Ahí está. El x vale 1. Vamos con verdadero y falso. En el problema 6. Ah, no. Me dice mayor o menor. Mayor o menor. A ver, ¿cómo sería, chicos? Voy a mover un poco la cámara para que puedan ver. Ya. Profe, veo la cámara un poco borrosa. A ver. Ahí, de los elevados. En la primera dice secante al cuadrado de 45. Y el otro es cotangente al cubo de 45. ¿Cuál será mayor, menor o igual? Secante, profe, sale 2. Secante, profe. Secante, secante. Vamos a ver los valores. Es igual a 1. ¿Cuánto vale la secante de 45? ¿Te acuerdas? 2, vale. Raíz de 2. Raíz de 2. Raíz de 2. No, ¿no? Elevado al cuadrado. Raíz de 2. Pero como está al cuadrado, ¿qué valor toma eso? Raíz 2. Raíz de 2. 2. Al cuadrado es igual a 2. ¿Cuánto es la cotangente de 45? 1, 1. 1, 1. ¿Y 1 al cubo? 1. 1. 1. La secante. La ¿dos? Secante. Secante es mayor. La secante. Secante al cuadrado. Mayor. ¿Está bien? A ver. En la segunda, ¿cómo sería? Es igual, uno sobre de raíz de 2. Igual, raíz de 2. Igual, 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 igual. Porque ya sabes que el seno con el coseno son iguales. Y si ambos están al cuadrado, estos van a ser iguales, ¿no? Si lo quieres demostrar por ahí, acuérdate que el seno, no sé si lo tenemos por acá, el seno es 1 sobre raíz de 2. El coseno también es 1 sobre raíz de 2. Entonces, tú eleves al cuadrado, al cubo, a cualquier término, siempre van a ser lo mismo, ¿no? Ya. ¿Cuándo sería la siguiente? Tangente de 45 en la quinta. Así los seno, seno y coseno, así los exponentes sean diferentes, igual siempre van a ser iguales. No, porque si los exponentes son distintos, ahí sí cambia. Los exponentes tienen que ser lo mismo. Profesor, ahí sería tangente menor que secante. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto es esto? 1. 1 a la quinta es igual a 1. ¿Ya? ¿Y cuánto es la cosecante de 53? Raíz de 2. Raíz de 2. Queda 2. Chicos, de 53. Ahí ya. Ah, 53. Ah. Para recordarlo, acá nomás, ¿ya? El otro triángulo. Cuando era de 53 con 37. 5 cuartos, profesor. Claro, cuartos. El famoso triángulo de 3, 4, 5. Cosecante de 53. Hipotenusa, que es 5. Es 5 cuartos. Pero eso está al cuadrado. Al cuadrado, ¿cuánto sería? 25 sobre 16. 25 sobre 16. 25 sobre 16, ¿no? ¿Cuál es mayor?
La cosecante. Claro, porque es uno con algo, ¿no? Ah, muy bueno. Entonces esto sería mayor. Muy bien. Muy bien, chicos. Y para el problema 7, ¿cómo hacemos? A ver. Solo reemplazar, ¿no? Sí. A ver, sí, entonces. 2n por 1 es igual a raíz de 2 al cuadrado más 4 por 1. Muy bien, hija. Tangente de 45, 1. ¿Igual a quién? Secante al cuadrado de 45. Como sabemos, la secante de 45 es raíz de 2. Y está al cuadrado. Más, ¿cuatro veces quién? ¿Cuánto es la tangente de 45? 1. 1. Acá sería 2n por 1. N. 2n, ¿no? Igual a 2 más 4. 6, 6. 6, profesor. ¿Cuatro? Sale 3. 3. 3. 3. 3. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Qué fácil. Sí, sí, mira. Sencillo, ¿verdad? Este te muere. Ya. En el tiempo que nos queda, voy a borrar la primera parte y vamos a hacer algunos problemas del taller, ¿ya? Para que veas un poco de variedad. Bien, en este problema 4, lo que nos puede confundir un poco, dificultar, es que nos dan dos expresiones. ¿Cuáles son las dos expresiones? La expresión P y la expresión Q. Pero si hemos entendido todo lo anterior, te vas a dar cuenta que es un problema bien sencillo en realidad. ¿Qué tenemos que hacer nomás? Reemplazar los valores numéricos de cada una de las razones que están en el problema. A ver, acá baja igual, ¿verdad? Profe, ya lo hallé. ¿Raíz de 2 por quién? En el tablero, déjamelo. Por raíz de 2. Más 14, ¿por quién? ¿Ah? Por 1. Raíz de 16 es igual a 4. Ahora la Q, ¿cómo sería? Raíz de 2 por raíz de 2. ¿Más quién? Más 25, porque con tangente es 1. Más 25. ¿Tangente de 45 qué es? 1. 27 ya, es igual a 3. 27. Al cubo. Sale 3. Sale 3. Es la raíz cúbica de 27, que es 3. Entonces ya tenemos el valor 7. Y ya tenemos el valor de cubo. Reemplazamos. Sale 7. 4 más 3, 7. El que vale 4 más el cubo que vale 3. Y eso sería igual a 7. Muy bien, esta es nuestra respuesta. Bien, chicos. La próxima semana terminamos los problemas y vamos a hacer un repaso de los dos triángulos que hemos visto hasta ahora. Antes de empezar con el tercero, ¿está bien? Vamos a hacer algunos problemas propuestos. Profe, ¿por qué es igual? ¿En cuál dices, hijo? La P. Es raíz de 2 por raíz de 2 más 14 por 1. ¿Eso es igual? Sí, igual a la raíz de 2 más 14. Porque recuerda que raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Pues ya entendí. ¿Sí? ¿Alguna última duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, profesor. Todo claro, muy bien. Sí.